tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo, la verdad es que importante, interesante, suculento, salseante. Tiene aquí un poco de todo. Resulta que nuestro amigo Scott Cauzen, ya sabéis que tiene una página web que se llama Scott Games, que os la dejaré en la descripción, donde él iba poniendo imágenes de nuevos teasers, donde básicamente anunciaba de una forma oculta pues sus próximos proyectos, ya sea juegos, libros o toda la cosa que este hombre ha ido haciendo. Por cierto, chicos, ayer en un directo, que de hecho dentro de un rato de que veáis este vídeo haré un directo, así que estad muy atentos, me compré este muñeco, ¿vale? Es un Nightmare Freddy, pero que supuestamente brilla en la oscuridad. La verdad es que aquí en la cámara se ve un poco horrible, pero si lo apartamos se ve como verdoso, ¿sabéis? Se ve como glows in the dark, que me lo habían vendido como que en la oscuridad se iluminaba. Y nada, os lo enseño porque hice un unboxing ayer en directo, pero vamos, aquí está, ¿vale? Y dicho esto, chicos, vamos a pasar al salseo, ¿vale? Al salseo que todos estamos esperando y que todos estamos buscando. Resulta que si nos vamos ahora mismo a la página de Scott Cauzen, nos aparece básicamente esto, ¿vale? Esta imagen donde podemos ver un Freddy así como con unas cosas en la cabeza, en plan ahí como por botones y un poco raro, pero obviamente esto tiene una gama en Five Nights at Freddy, y es la gama de los Twisted, ¿vale? Resulta que he estado hablando con un youtuber inglés que se llama Douko, que me llevo súper bien con él, y él ha encontrado dentro del código de la página dos imágenes más que pertenecen a Bonnie y a Chica, si no me equivoco, y la tengo aquí, ¿vale? Como bien estáis viendo, os dejaré los enlaces en la descripción. Bueno, de hecho, este animatónico no sé a qué coño pertenece, pero os dejaré en la descripción para que veáis que esta imagen en concreto está alojada en el servidor o en la página de Scott Cauzen, por lo que pertenece oficialmente a él, ¿vale? Todos se llaman Twisted, ¿vale? De hecho, este animatónico no sé ni quién cojones es, sería Foxy en todo caso, aunque tampoco porque no lleva ni garra ni nada. Y después tenemos a Bonnie, este está más que claro, y es la gama Twisted porque todos se llaman Twisted y tienen como esos dientes, son como súper raros. Además, podemos ver a Freddy, seguramente si buscamos un poco más nos encontremos con un montón de animatrónicos más. Mira, de hecho voy a intentar cambiar Twisted Freddy, no lo encuentra. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Twisted Foxy. No hay nada. Vale, las tiene alojadas como esto que os comento, ¿vale? Entonces aquí es donde empiezan las primeras teorías de la vida. Yo creo que Scott Cauzen está creando un nuevo videojuego donde va a sacar este tipo de animatrónicos. También me han pasado una imagen que tiene que ver con Five Nights at Freddy Sister Location 2, ¿vale? Más que nada porque esta es la imagen que os comento. Son los ojos de aparentemente Baby, ¿vale? Donde podemos ver aquí pues que nos está mirando fervientemente. Así que tiene toda la pinta de que Scott Cauzen no va a terminar con Sister Location, sino que va a sacar un Sister Location 2. Yo creo que además este también va a tirar toda la saga. Lo que pasa es que aún está en un momento prematuro, ¿no? De esto. Y yo creo que le va a costar un poco que veamos nuevas cosas. Pero estoy emocionado porque se vienen nuevas gamas de animatrónicos, ¿no? Siempre nos gusta ver caras nuevas. A mí por lo menos siempre me gusta un poco pues el algo nuevo, ¿no? Algo novedoso, algo que nos llame la atención. Y sobre todo espero que para este juego, por favor, se saque un juego que cambie el gameplay, ¿vale? Es algo que a mí me interesa muchísimo. Como bien os comento, llevamos sin ver algo nuevo de Scott Cauzen desde hace prácticamente medio año. Cosa que me motiva, ¿no? 7-8 meses desde que salió esta location que no se ha vuelto a saber nada de él. Parecía que todo estaba parado, pero no, está trabajando en algo nuevo y eso me emociona, me gusta. Sobre todo este animatónico que tiene una pinta increíble. Chicos, todos con esas especies de borbotones ahí como que se les ha hinchado la piel por algún tipo de razón. Y Dios, me gustaría, chicos, que me dejarais vosotros en los comentarios qué opináis de esto, si os parece que va a ser un nuevo juego, si creéis que está trabajando en un nuevo libro. Cualquier cosa, me gustaría que lo pusierais en los comentarios y que abramos aquí un pequeño debate de lo que se puede venir en este Five Nights at Freddy. Yo creo, sinceramente, que son nuevos animatrónicos de un nuevo videojuego de Scott Cauzen que veremos en el 2018. Ahí me la juego yo, a día de hoy, a 11 de junio, me la juego a que veremos eso en el próximo año. Yo lo dejo ahí. Sin más, chicos, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado mucho. Sabéis que tenéis mis redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook. Ya sabéis también que dentro de un rato, en una hora aproximadamente, bueno, no, una hora y cuarto, a las 10 de España o 10 y algo, empezaré un streaming jugando a viernes 13, a Friday, en directo, para ver si conseguimos matar a Jason o hacer cualquier historia. Que lo que a mí lo que me interesa también es subir a nivel máximo. Así que os veo en todo un ratito, chicos. Que os haya gustado mucho, que nos demos un abrazo muy, pero muy grande. Yo hasta la siguiente. ¡Fucón!